Fuertes lluvias ocurridas el pasado 18 de marzo del presente año desataron daños en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi, dejando varias pérdidas materiales y desconectados a dos cantones, Pangua y La Maná. La prefectura de Cotopaxi, el EPCO S.A., declararon en emergencia a la provincia, justamente a estos dos cantones, con el objetivo de tomar acciones prontas para dar solución a este desastre. La gobernadora de Cotopaxi explicó que ha realizado un recorrido en los sitios afectados. Que los sectores afectados son los puentes de Calope, Punta Brava, La Envidia, El Placer, Narcisa de Jesús y Siete Machos. Prácticamente serían cinco puentes los afectados que necesitarían intervención inmediata de la prefectura de Cotopaxi por encontrarse en los sectores rurales. Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos detalla que son cuatro puentes de tránsito vehicular y un puente peatonal que se encuentran destruidos. Además, brindaron algunas recomendaciones para la reconstrucción. En números, digamos, tenemos la afectación del Valle del Calope de cuatro puentes, en este caso para tránsito vehicular, y uno peatonal. Estos son el puente de Estero Hondo, La Envidia, Narcisa de Jesús y Siete Machos, ¿no? Dentro de este Valle del Calope se encuentran varias recintos y poblaciones que se ven limitados, digamos, al tránsito, pues que son Punta Brava, Estero Hondo, La Envidia, Las Peñas, El Deseo, Los Laureles, San Francisco, en este caso Chuquiragua, San Francisco de las Peñas, Valle Alto y también lo que es Palo Blanco. Se ha hecho este recorrido también y estamos a la espera también del informe de la prefectura de Cotopaxi para tener unas consideraciones adicionales sobre el tema en dimensiones, en longitudes también para poder dar soporte. Luego ya la directora del EMETOP informará qué acciones se están tomando en cuenta. Y también tenemos en lo que sería la parroquia de Pucallaco, del cantón La Maná, la pérdida de dos puentes o la afectación de dos puentes en este caso. La dinámica de estas afectaciones, si lo podemos ver así, es que las bases de los puentes han sido las que se han visto afectadas y en función de las bases se han perdido ciertos puentes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento también el día de ayer se conversó con el señor viceprefecto y la intención es que los puentes tengan un estudio más especializado, puesto que a nivel de la construcción lo que se ha hecho es puentes muy pequeños que han estrangulado el cauce del río, lo que ha generado que al desbordarse el río recobre su caudal normal y vean afectados los cimientos, ¿no? Entonces, esas consideraciones se deben tomar muy en cuenta para la reconstrucción y rehabilitación de los puentes. Se ha identificado a familias en estado de vulnerabilidad que han perdido sus viviendas. También informarles que ayer se han tenido contabilizados lo que son tres familias damnificadas en lo que es el cantón Pangua. Una de ellas está en un alojamiento temporal y se ha entregado lo que es asistencia humanitaria, los kits de alimentos de primera respuesta como medida inicial. Progresivamente, como mencionó la señora gobernadora, estuvo también el MIES, que tomará contacto para cualquier otro tipo de servicios y asistencia que se requiera. Y también el MIDUBI levantó la ficha para poder ver cuáles son las acciones que se pueden realizar. Eso en el cantón Pangua, que hicimos una inspección mucho más detallada. Al momento se encuentra activado el COE cantonal de Pangua, que estaba sesionando a las 10 de la mañana, en el cual también tiene acompañamiento de la Secretaría de Gestión de Riesgos para poder dar los lineamientos respectivos. Y también estaremos acompañando, una vez que se convoque nuevamente al COE cantonal de La Maná, para poder dar ese acompañamiento técnico. Hasta ahí, digamos, tenemos el reporte. Esto, si considerar que es con corte de hoy, 12 del día, y que progresivamente puede ser que la información vaya aumentando. A medida que se analicen los informes de cada gobierno autónomo, la responsabilidad del estado de emergencia podría llegar a nivel nacional. Hasta el momento, el estado de emergencia declarado se mantiene a nivel provincial.